Cristales. Claro. ¡Oh! Pero, Doctor Cortex, para alcanzar toda la potencia necesitamos los 25 cristales esclavos restantes de la superficie, además del cristal maestro. ¿Cómo vamos a conseguirlos si no nos queda ningún agente terrestre? ¡Idiota! ¿Crees que no sé lo que pasa? Si no nos quedan amigos en la superficie, tendremos que buscar un enemigo. ¡Crash! 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 Me he quedado sin batería. Anda, hermanito, haz algo útil y tráeme otra. Vaya, vaya, pero si es Crash Bandicoot. Bienvenido. Siento haberte hecho venir tan bruscamente, pero supongo que hubieras rechazado una invitación por escrito. Necesito tu ayuda. Hay 5 puertas a tu alrededor. Detrás de cada puerta hay un cristal bien escondido. Cristales como este. Tráeme los cristales, Crash. Eso es todo. Estaremos en contacto. Muy bien, Crash. Sabía que podía contar contigo. Ahora escúchame bien. Es difícil mantener estos hologramas. En el curso de mis estudios intelectuales he descubierto una fuerza que amenaza con destruir el mundo. Los cristales son la única forma de detenerlo. El destino del mundo está en peligro. Es imprescindible que me los entregues a mí. ¿Estás ahí, Crash? ¡Crash! ¡Crash! ¿Estás ahí, Crash? ¿Estás ahí, Crash? Vaya, ayudas a Cortex a reunir cristales y de paso has encontrado una gema interesante. Bien, Crash. Que sepas que mientras estés aliado a Cortex, serás mi enemigo y haré lo que sea para detenerte. Si tanto te preocupa el destino del mundo, debes reunir las gemas y no los cristales. Si consigues las 42 gemas, las usaré para apuntar un rayo láser que destrozará a Cortex y la estación. tres cristales no está mal. Veo que vas cogiendo el truquillo. Necesito conservar energías. Estaremos en contacto de nuevo cuando consigas el quinto cristal. 10 de los 25 cristales. Te vas acercando. No me queda mucha energía. Será difícil establecer comunicación. Recuerda, cuento contigo. Muy bonito, Crash. Es evidente que los hermanos Komodo carecen de tu entereza. No es el momento de hacerse el valiente. Aún quedan muchos cristales. Recuerda, el mundo cuenta contigo. versión mejorada del Cortex Vortex y una estación espacial sospechosa. No estoy segura, pero Cortex igual intenta... avanzas, amigo mío. Ya estás ya a la mitad. Pero habrás notado que se está poniendo difícil. Los últimos 10 cristales son los más difíciles de conseguir y... nuestros enemigos enviarán su mayor potencial para detenerte. Hablaremos cuando completes la cámara de tiempo siguiente. sus extractos. ¡Cuidado con los trucos! descubierto que el Dr. Nitrus Brío, el inventor del rayo Evolvo, está organizando al enemigo. Brío fue el culpable de nuestros malentendidos en el pasado. Me obligó a ayudarle en su complot para dominar el mundo, y ahora ha vuelto. Intentará interponerse en nuestro camino. Ten cuidado, Crash. Como dice el Dr. Cortex, dame los 20 cristales que has cogido. casa Bandicoot, no pienso pedirte otra vez que me traigas los cristales. Consigue los 5 cristales restantes, Crash, y tráemelos. casi a su fin y tengo que agradecértelo a ti, Crash Bandicoot. Engine, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Nos están robando la señal? Crash, Cortex no va a usar los cristales para contener la energía del planeta. Va a emplear la fuerza para hacer funcionar el Super Cortex Vortex que ha construido en la estación espacial. Una sola explosión y el rayo convertirá al mundo entero en esclavos idiotizados de Cortex. No dejes que consigan los cristales. Engine, idiota. Se lo está contando todo. Ah, sí. Ya estamos de vuelta. Disculpa la interrupción. Crash, tráeme cristales. ¿Qué crees que le ha pasado a Cortex? ¿Y qué hay del Cortex Vortex? Aún sigue ahí arriba. ¡Ja, ja, ja!